Amigazos de la gran familia Calimax, bienvenidos. Mi nombre es Leonardo Sánchez, mejor conocido como el buen Leonardo. Y hoy vamos a aprender a preparar algo rico y sabroso. Un rico marinado para una carne asada que va a quedar de rechupete. Estoy seguro que te va a encantar y tu familia te va a amar por este platillo que vamos a preparar juntos. En esta ocasión, obviamente, ocupamos carne hasta que la pancita quede como debe ser, llena. Con lo que vamos a marinar, aquí tenemos los elementos, que es chile jalapeño, tenemos limón amarillo, limón mexicano y naranja. Y por supuesto, unos ajos que ya tenemos aquí peladitos. Y de este lado tenemos sal, pimienta, aceite de olivo, vinagre y el toque especial, una cheve. Primero, yo voy a empezar picando en rodajitas nuestro chile jalapeño. ¡Ojo! Aquí abajo yo ya mariné el resto de la carne, nada más estoy preparando la última capa, con eso vas a aprender. Y luego nos vamos con los limones. Voy a partir unas ligeras rodajas. Ya que tenemos nuestras rodajas de limón amarillo, las ponemos aquí, que una le van a dar un toque bonito, pero también le van a ayudar al proceso de marinar la carne. Y con la naranja vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos esta de este lado, esta de este lado, y el jugo de la naranja igual. Y por último, el limón mexicano, que recuerda, un platillo mexicano sin limón mexicano no es platillo. Y listo. Ahora, sal, pimienta al gusto. Y finalmente, ajo. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y uno más. ¿Qué vamos a hacer con nuestro vinagre? 2 cucharaditas de vinagre. Esto también le va a ayudar bastante. Le ponemos aceite de olivo extra virgen. Pregunta, ¿a quién se le está haciendo agua a la boca, eh? Y pues listo, ya que tenemos esto, le ponemos el toque especial. Esto ya pinta delicioso. Si se ve rico ahora, imagínate cuando lo pasemos al asador. Listo, amigos, nada más ve qué chulada se ve este plato. Carne asada, nopalitos asados. El secreto está en no sobrecocer la carne, que quede jugosita para que el marinado sepa como debe ser. Ahora, con su permiso, voy a proceder a hacer un rico y sabroso taco. Tengo que entrarle al trabajo rudo. La verdad es que el marinado quedó delicioso. Comparte esta receta con alguien que sea taco lover, con alguien que le encante la carne asada. Y por supuesto, hazle este platillo a tu papá. Te recuerdo que todos los ingredientes que utilizamos lo encuentras en tu Calimax más cercano. Cuídate mucho, porte bonito y nos vemos en la próxima.